más o menos sencillo hacer una recolección cuando las instituciones son monotema, entonces todo lo que hagan lo recopilo, o cuando tienen colecciones identificadas, que recopilan y con un set recopilamos los sets. Pero aparte de eso, la posibilidad de recuperar, bueno, si tú conoces, en alguno de estos proyectos se recopila por palabras, se utilizan otros métodos aparte de eso de los sets o de la colección completa para recopilar, si eso es técnicamente viable o significa que luego hay que validar uno por uno los registros, ver qué interesa, o bien se mete a mogollón y si hay algo que no vaya un poco del tema, pues no importa demasiado. Las cosas como esto de la ambrosía, además, funcionan por palabras, funcionan por sets, o funcionan documento a documento que hay que marcar para que vayan ahí. Vamos a ver, el sistema de recolección básica, primero tengo que decir que a lo largo del proyecto de Biología en el Aire y luego desde Europeana se ha ido afinando mucho en los procedimientos. Hay que tener en cuenta que el procedimiento base ha sido la recolección mediante OIPMH utilizando Dublin Core. Dublin Core es un modelo de datos que está muy bien, por otra parte es prescriptivo para OIPMH, pero se queda muy corto. Entonces, en un primer momento, lo que se ha recolectado era con un modelo de datos extendido, que era el European Semantic Element, que fundamentalmente es un modelo de datos que podríamos llamar que es un Dublin Core cualificado. Yo desde hace algunos años se está utilizando, tal vez de forma más precisa, hasta en la versión 5.2.5, que por cierto es en MSpace del European Data Model, lo está reutilizando la Digital Public Library of America, también lo está reutilizando Nueva Zelanda, Corea, un serie de países más, o sea, está extendiéndose cada vez más en un estándar internacional. Entonces, al recolectar un modelo de datos muy amplio, la posibilidad de filtrar la información es muy importante. Desde luego, lo ideal es que los repositorios de origen estén constituidos en sets, pero eso no es así todavía en muchísimos casos. Y, por otra parte, es perfectamente posible filtrar, por ejemplo, por subject, por name, cualquier otra cosa. Pero yo creo que lo más apropiado es utilizar las posibilidades de utilizar. Es decir, como la información de base tiene que venir en European Data Model, pues es verdaderamente factible filtrar la información de una manera muy precisa.